ya con la cabeza puesta en Francia primero? Sí, va a ser unos partidos complicados. Nos servirá para aprovechar y ver cómo están los chicos lesionados y bueno, terminar de definir los 16 que van a empezar a jugar. Mira, va a depender mucho de estos días de que siga la evolución, de cómo jueguen los partidos con Francia y ahí poder determinar cuáles son los que van a estar con más posibilidad de jugar. Esperemos que puedan jugar los tres y si no, bueno, el que pueda jugar y esté bien, jugará. Alemania viene a ganarle a Suecia, así que es un rival complicado. En un momento cuando había perdido con Montenegro y cuando no tuvo un buen partido con Israel, decían que era, no sé, parecía la debacle de Alemania, pero Alemania es Alemania, es un rival muy complicado. Ellos, el recambio de ellos, la misma categoría que tenemos nosotros, y fueron campeones mundiales en Junior en Egipto, la gran mayoría de los que están ahora, así que va a ser complicado. Montenegro, ahora se le lesionó un zurdo, Markovic, así que bueno, estamos equilibrando con los lesionados nuestros. Y bueno, son rivales difíciles, muy parejo todo, salvo Francia, que es el mejor equipo del planeta. Además, son los cinco rivales, Alemania un poquito más arriba, pero somos todos muy parejos, así que creo que el que mejor llegue esos días es el que va a ganar y va a clasificar. ¿Influye en el cuerpo técnico que ahora la selección tenga más reconocimiento y que sepas que hay más gente mirándolo a la hora de salir a la cancha y pelear los partidos contra el rival que sea? No, nosotros hacemos todo por el equipo, por el grupo, así que si hay más gente, mejor para nosotros, mejor para el handball en Argentina, que hoy tiene mucho más chicos que juegan, tiene mucha más gente que conoce el deporte y se vuelca al deporte y opina, y está bueno, creo que es parte del crecimiento y del desarrollo, pero no nos influye en nada. O sea, nosotros hacemos todo dentro del equipo y jugamos para el equipo, y bueno, que haya más gente que nos siga o no, está bueno que te sigan, pero no nos influye nada en el rendimiento. Sin que sea un pálpito, objetivamente, ¿hasta dónde crees que puede llevar Argentina? Mira, va a depender mucho la recuperación de jugadores claves para nosotros, cuánto tiempo puedan jugar y bueno, cómo estemos en ese momento. La verdad estamos muy contentos porque entramos muy bien, los chicos debutantes lo han hecho muy bien y jugadores que hacía tiempo que no jugaban porque estaban tapados por otros, como Mariano Castro, está muy bien, así que estamos muy contentos por ese lado. Esperemos ensamblar bien al equipo, poder definir bien el equipo que va a jugar y hacer bien las cosas. Creo que si jugamos al nivel que lo hicimos en Suecia, vamos a andar muy bien.